between us can be broken. I will be here, don't you cry, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now I'm forever mine. You'll be in my heart, no matter. Soltarte, mas comprendo que
yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo que lo que había dentro. Para estar a su lado, así Él lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de descansar. No llores por mí, oh, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. And so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case of which I'm certain. I'll leave a life was full. I trouble you in every highway, yeah, more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I have to do, I saw it through without deception. I've blanished its course, each careful step along the byway. Well, more, much more than this, as there were a time, I'm sure you knew, when I bit more, more than I could chew. But with all, there was a doubt,
I have my fears, my share of losing, but now I still subside, and I'm fine at all, so amusing to think I did it all. I may not say no. Shy away. Oh no, 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 me. I did it my way. For what man was happy God, if not himself, and he has now to say that he.
quitas la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio. Me miro en el espejo y veo tu rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en ayer. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estaré mirándolos un amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude yo haber hecho más por ti. Oscura soledad que estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré con
Mostra tutto il mio cuore che hai scelto, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Siempre iluminando para mí, por mí, por mí, por mí. Thank you.
Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por participar de una decisión tan bella que han tomado ustedes como empleados. Al decir que en honor de don Carlos, en esta Navidad, más que una fiesta material, han querido una fiesta espiritual que incluye la celebración de la Santa Misa en acción de gracias a Dios por la vida de don Carlos. Los felicito por este gesto tan bello que han tenido como miembros de esta familia empresarial. Quiero invitarlos para que, puestos de pie, nos pongamos en la presencia de Dios. Sepamos que en este momento este es un lugar sagrado y cualquiera que sea nuestra confesión religiosa, incluso si una persona es agnóstica o atea o de cualquiera otra religión, nos unimos fundamentalmente como seres humanos, como amigos, como compañeros de trabajo, pero sobre todo en ese gesto de reconocimiento a la vida admirable de don Carlos. Por eso, no importa la confesión religiosa que tengamos, no nos impide participar en este acto espiritual. Lo primero que quiero invitarlos a hacer es un minuto de silencio. Que cada uno de nosotros serene su mente y su corazón. Piense en don Carlos. La foto que tienen ante ustedes es muy bella, muy significativa. Y en este momentico de silencio, como si estuvieran hablando con él, denle gracias por algo con respecto a sus vidas que tenga que ver con él. Decimos juntos: Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de don Carlos, por su disciplina y su tesón, por cada puesto de trabajo que él hizo posible, en especial el mío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús esté siempre con ustedes. Antes de escuchar la palabra de Dios, pidámosle perdón por los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Somos siervos indignos de ti, Padre Celestial. Estamos afligidos por nuestros pecados. Haznos encontrar la alegría en la venida salvadora de tu Hijo, quien nacerá en el pesebre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías. Alégrate la estéril que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sonrojes, que no te afrentarán. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos diciendo juntos: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Puestos de pie, nos disponemos para recibir a Jesús, quien nos habla en el Evangelio cantando el Aleluya. They be played to please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the four, the fifth, the minor fall on the major left, the baffled king.
was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan el Bautista, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de él, que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento, un hombre vestido con lujos, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les digo que entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos y hermanas, de esta bellísima familia, porque nos encontramos no solo en una empresa o en un negocio, sino en una familia empresarial. No tengo cómo agradecerle a Dios que me haya permitido en el día de ayer celebrar la Santa Misa de cuerpo presente por don Carlos en compañía de los miembros de la familia. Es como si Dios, en su infinita sabiduría, conociera en el corazón de don Carlos cuáles eran las cosas importantes para él. En primer lugar, su familia. De su familia, su esposa. Dios le ha hecho a él el regalo de tener una misa en compañía de su esposa, con sus hijos y con los miembros de las familias de sus hijos. Y repito, la sabiduría de Dios es tan grande que Dios sabe que para don Carlos, después de la familia, su empresa. Por eso, el que ustedes hayan tomado la decisión, sabiendo yo cómo nos gusta a todos la fiesta de Navidad, de este año hacer un altico en el camino para tener este momento de recogimiento, es el regalo más grande que él puede recibir allí donde se encuentre en la presencia de Dios. Ver que su familia ayer oró por él y ver que su familia empresarial hoy
ora por él. Hermanos y hermanas, y no se equivocan, ¿cómo no orar por un hombre como don Carlos? Muchas veces una persona puede decir que alguien es muy rico, que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, que vive muy bien, pero no sabe lo que hay detrás de esos logros que la persona ha alcanzado. Pocos ven que era el que más temprano se levantaba, el que más tarde se iba, el que estaba pendiente de cada uno de los negocios y de los proyectos de la empresa, pensando en lo más grande y en lo más pequeño. Detrás de una obra grande, lo que hay es un hombre grande. Grande por su inteligencia, sí. Grande por su capacidad física también. Pero sobre todo grande por el amor de su corazón. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que lo que movía a don Carlos para levantarse tan temprano y acostarse tan tarde no era acumular dinero. Lo que lo movía a él era pensar en el país vallecaucano, pensar en nuestra patria Colombia, desbordar sus fronteras para permitirle a un hombre o a una mujer encontrar un puesto de trabajo digno y estable que le permitiera llevar a su casita el pan de cada día ganado con el sudor de la frente. Gran alegría de don Carlos, que su empresa creciera, sí, pero no porque creciera, sino porque tuviera cada día más empleados. Por eso me ha gustado tanto la primera lectura de hoy, que no es escogida ni por mí ni por la familia. Son textos previamente escritos en el misal. Y como si Dios supiera qué mensaje quisiera entregarles hoy, les ha dicho, pensando en esas finalidades de don Carlos de generar puestos de trabajo, hoy les ha dicho: ensanchen la tienda, amplíenla, pongan cimientos más robustos, porque los voy a hacer crecer más. Una lectura impresionante, el mensaje que Dios les deja a ustedes hacia el futuro. Pero las promesas de Dios no son gratuitas. Cuando Dios da, espera la participación de aquel a quien le da. Por eso yo quisiera invitarlos para que, dándole gracias a don Carlos por todo su tesón y su empeño, dándole gracias a Dios por invitarnos a ensanchar la tienda para que vengan más personas a trabajar aquí, nos comprometiéramos a ponernos la camiseta, a amar nuestra familia empresarial de Carval, a procurar tener las mejores relaciones entre compañeros de trabajo, a cumplir con los deberes de cada uno, no para salir del paso, sino con excelencia y con perfección. Del trabajo hermoso y dedicado de cada uno de ustedes depende
que esa promesa de ensanchar la tienda se cumpla y que muchas más personas en este país en el que hay tantos desempleados encuentren un trabajo digno y estable. En la misa de ayer, del primer gran amor de don Carlos, su familia, reconocí en doña Lía un regalo muy grande de Dios para él, por su amor y por su comprensión. En sus hijos, que reciben una herencia y un legado que más que económico es moral, que los compromete a estar unidos para seguir creciendo como familia y como empresa. Y hoy a cada uno de ustedes les digo, siéntanse felices de pertenecer a esta familia. Denle gracias a Dios por tener un trabajo digno y estable. Cuídenlo, valórenlo y no se cansen nunca de darle gracias a Dios, porque el trabajo que ustedes tienen se lo debemos en gran medida a la disciplina y al trabajo de Él. Quiero ahora invitarlos para que continuemos con la celebración de la Santa Misa. Ponemos sobre el altar el pan y el vino. Por un misterio muy grande, dejarán de ser pan y vino para convertirse en Jesús. Quiera Dios que muchos de nosotros lo recibamos en la Santa Comunión. Si el pan terreno es importante, más importante aún es el pan celestial. Después de la misa de la familia ayer, de la misa empresarial hoy, el sábado tendremos otra celebración. El tercer amor de don Carlos, después de su familia y de cada uno y de cada una de sus empleados y empleadas, sus amigos, un hombre que supo el valor de la amistad, que cultivó la amistad, y por eso el sábado nos encontraremos con los amigos de don Carlos para también darle gracias a Dios por su vida bella y hermosa. Amén. Thank you.
Oremos para que esta Santa Misa de Acción de Gracias por don Carlos Alberto sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque Él, que es tu por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso ahora nos unimos a los ángeles y santos cantando el himno de tu gloria. Este es el momento más sagrado de la misa. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo en la cruz, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad con el Papa Francisco y nuestro obispo Luis Fernando. Acuérdate de Carlos Alberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Cristo,
resucite con él para la vida eterna. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos juntos: por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Quiero compartir una dimensión de la vida de don Carlos que particularmente me impresionó gratamente mucho: su libro de oraciones. No se separó de él hasta el último minuto. A Dios, ¿cómo es? A Dios rogando y con el mazo dando. Un hombre que confiaba en él. Él decía: debemos creer que somos capaces, pero confiaba en Dios. En la sala de televisión tenía también la imagen de San Judas Tadeo, un gran devoto de San Judas Tadeo, con su librito de oraciones personales. Por eso le damos gracias a Dios por una vida tan completa, una vida tan completa, con tantas dimensiones: el amor a su familia, el amor al trabajo y a la empresa, el cultivo de la amistad y, lo más importante, su relación con Dios. No necesitamos ser santos para amar a Dios. Desde nuestras debilidades y nuestras miserias debemos tenerlo siempre a nuestro lado, porque Él nunca nos abandona. Por este hombre tan grande, dándole gracias a Dios, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. La misa tiene este momentico. Después de la consagración, antes de la comunión, Dios nos dice: antes de recibirme, construye y vive en la paz. A mayor crecimiento espiritual de una persona, menos rencor, menos resentimiento, menos odio, mayor humildad para pedir perdón y para perdonar. Por eso, con mucho amor, nos damos la paz. Aleluya.
Hermanos y hermanas, Él es Jesús. De manera discreta y humilde, presente en este trocito de pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde y proteja a nosotros, a nuestras familias, a nuestra empresa, a Colombia, de todo mal y de todo peligro. Amén. Darle al mundo lo que es tener el mejor papá. Voy a contar del nuestro que es el mejor de todos y más. Siento orgullo de ser su hijo, tener su sangre y su bienestar. Pues él me enseñó en la vida lo que es luchar y perseverar. Y si sigo dando alabanzas, yo de cantar no he de terminar. Siempre con este canto las gracias todos queremos dar. Estas lágrimas de alegría, de vida plena y felicidad, son por ti, Carlos Valencilla, que eres un líder y un gran papá. Qué lindo es haber nacido con todos esos cuidados y un buen hogar. No importa lo material, sino el centro de nuestra unión, que es muy familiar. Somos hijos y no perfectos, y todo nuestro corazón te queremos dar. Hoy va para el cielo, porque tenemos el más querido y mejor papá. Por el amor y por el respeto hacia mi mamá, la mejor pareja del mundo, así construyeron un gran hogar. Gracias por enseñarme lo más sencillo y a disfrutar. Regatear, a ahorrar mi dinero y esa visión para negociar. Y si sigo dando alabanzas, yo de cantar no he de terminar. Siempre con este canto las gracias todos queremos dar. Esas lágrimas de alegría, de vida plena y felicidad, son por ti, Carlos Valencilla, que eres un líder y un gran papá. Qué lindo es haber nacido con todos esos cuidados y un buen hogar. Lo material, sino el centro de nuestra unión, que es muy familiar. Somos hijos y no perfectos, y todo nuestro corazón te queremos dar. Mi canto hoy va para el cielo, porque tenemos el más mejor y querido papá.
Oremos. Que fructifique, Señor, en nosotros la celebración de esta Santa Misa, en la que tú nos enseñas en esta vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Antes de la bendición final, los invito para que nos sentemos. El más bello de la familia nos va a dirigir la palabra. Aló, bueno, ya. Bueno, primero que todo, pues, de parte de mi familia, les agradecemos demasiado de cambiar esta fiesta material por la fiesta espiritual. Se lo agradecemos con todo corazón. Hoy tengo el honor de dirigirme a todos ustedes en representación de mi familia, mi madre Lía Martínez de Vallecilla, mis hermanas Liliana, Patricia, Ana María, Jimena y Marcela, sus cónyuges, mi esposa, mis hijos y sobrinos. Nos encontramos aquí para honrar la vida y obra de mi papá, Carlos Alberto Vallecilla Obrero, un hombre con múltiples facetas, hijo, hermano, esposo, padre, abuelo, bisabuelo, emprendedor y amigo, pero sin importar en qué dimensión de la vida se le observará, se puede concluir que era un ser humano ilustre. Hay tres aspectos que siempre hicieron parte de su vida y que han quedado impregnados en los valores de su amado Grupo Carval: la integridad en el actuar, la pasión frente al trabajo y el respeto en todo el sentido de la palabra. Quisiera comenzar por mencionar el orgullo que mi padre sintió al cumplir más de 80 años de trabajo, pues es innegable la felicidad que le traía ir a trabajar, el compartir con su equipo y el imaginarse un nuevo emprendimiento, un nuevo sueño. Papá, tu vida fue memorable. 96 años de maravillosas aventuras que compartiste con tu familia y en tu vida emprendedora con tu gran equipo de amigos, como tú le decías a tus colegas, que son hoy la familia que llamamos Grupo Carval. A temprana edad renunciaste a tu adolescencia para embarcarte en el mundo laboral. Eso pronto te abrió las puertas al mundo de emprendimiento. La valentía emprendedora que siempre corrió en tu sangre desde niño, cuando le vendías a lo que no querías de tu almuerzo a tus hermanas, a los dulces que vendías en el colegio San Luis Gonzaga, esa visión y confianza te permitió abrirte camino en el mundo empresarial, con la cual diste el sustento y desarrollo a la familia. Contribuiste al crecimiento de nuestra región y del país, pero sobre todo dejaste huella en la sociedad compartiendo tu historia de amor, resiliencia y valentía. En medio de la tristeza que hoy nos embarca tu partida, podemos decir con amor y orgullo, al verlos aquí, hoy aquí, y en apreciar todo lo que tú alcanzaste, creemos que esto es un sueño hecho realidad. Lo lograste, papá. Todo fue gracias a tu trabajo persistente,
a que tomaste las caídas como un impulso para soñar en grande, y la fe en Dios siempre mantuvo tu fortaleza. Y muy importante, cómo alimentaste tu ánimo y motivación con las más de 2.500 familias que emplea nuestra organización. Tu responsabilidad puede crear empresa, ser sostenible y crecer. Fue tu contribución al desarrollo de esta región y a este país que tanto amaste, así como a todas las comunidades a las que llegamos. Esta seguirá siendo nuestra labor, trabajar juntos por la construcción permanente del legado que tú iniciaste. Las expresiones de solidaridad y empatía nos demuestran que don Carlos, o Carlitos, como muchos llamaban a mi padre, dejó una huella indeleble en el corazón de todos los que se cruzaron en su camino. Nunca olvidaremos tus palabras, pero sobre todo tu ejemplo, aquel que cada día nos demostrabas con toda la humildad que las empresas no se hacen con las máquinas, sino con las personas. Donde llegabas, iluminabas con alegría y tu sonrisa transmitía una calidez que es difícil de olvidar. Papá, impactaste tan la vida de muchas personas, quizá mucho más de lo que te llegaste a imaginar. Hoy aprovechamos para darle gracias a todos por contribuir con su compromiso, el amor y el trabajo para que este sueño continúe siendo realidad y que el legado que hoy nos entregas, mi padre Carlos Alberto Vallecilla, perdure para futuras generaciones. Muchas gracias. Estas palabras, yo sé que no es fácil de expresarla, pero yo sé que mi padre me dio la fuerza para dirigir estas palabras a todo este gran equipo que tenemos, a la familia Vallecilla que llamo yo. Y yo sé que él está vivo aquí entre nosotros, lo siento como si estuviera vivo, y vamos a llevar el ejemplo que nos dio a muchas personas y a mi familia de crecer más como persona y no es fácil, pero yo creo que esto es algo muy hermoso que realmente a mí me dio una paz integral de haber cumplido como hijo, de disfrutarlo hasta el máximo, en todo momento. Nos disfrutábamos mutuamente y realmente, pues con todo el respeto, era mi padre, pero era mi mejor amigo, indiscutiblemente. Hombre grande, como yo le decía, tú eres el rey de los reyes. Te amo, padre. Muchas gracias. Después de estas bellas y sentidas palabras, los invito para que, puestos de pie, me han dicho que cada uno tiene una velita. Los invito a, podemos desactivar el ventilador un momentico para que enciendan las velitas.
Tenemos unas medallitas acá que voy a bendecir junto con las velitas que tienen en sus manos. Quiero pedirte, Padre Santo, que envíes tu Espíritu sobre estas velitas, sobre estas imágenes sagradas del Arcángel San Gabriel, para que las personas que las tendrán con fe y devoción sean protegidas del demonio, de los malos espíritus, de las enfermedades del cuerpo y del alma y de toda adversidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de encender las velitas, las compartimos la luz hasta cuando se enciendan todas. Mientras tanto, quiero agradecer a las personas que han dispuesto esta carpa, cada una de las sillas, a las personas encargadas del sonido y a quienes nos han deleitado con su canto y sus instrumentos. Un aplauso para ellos. Pueden compartir con la persona que tienen al lado. Vamos encendiéndolas. Mientras encendemos, ¿será que un cántico? Lloré porque
basta y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decir que todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no. Les agradezco que nos pongamos de pie. Tomen la velita en lo posible con las dos manos y la levantan. Quiero invitar a cada uno para que en el silencio de su corazón ofrezca esta velita encendida por don Carlos. Que cada uno le dé gracias a él por algo que recuerde particularmente, y lo más importante, ponga en esa velita una petición a Dios, al niño Dios, una acción de gracias a don Carlos y una petición a Dios. Lo hacemos en silencio. Yo quiero darle gracias a don Carlos por el regalo de su amistad. Quiero pedirle al niño Dios para mi familia y para cada familia la unión familiar. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Les agradezco de todo corazón, y ya por tercera vez, el cambiar la fiesta terrena, que de todas maneras tendrán algún momentico, por esta fiesta espiritual. Dios los bendiga, muchas gracias por este regalo que le han hecho a don Carlos y a su familia. Podemos ir en paz.